Un evento con personajes famosos no es lo mismo si no hay unos canapés y un cazautógrafos. Como tenemos poco presupuesto, canapés no tenemos, pero tenemos al mejor de los cazautógrafos, Ander Azcárate. ¿Qué hay? ¿Qué un tal? Un placer conocerte. Lo mismo. ¿Y es verdad que tienes 10.000? Bueno, o más. 10.000 es una cifra así para redondear. Y hablando de los premios Princesa de Asturias, que para eso estamos aquí, ¿cuál es el autógrafo más... el rey de los autógrafos, hombre, más perseguido? Yo creo que de los premios Príncipe de Asturias, bueno, antes premios Príncipe, ahora premio Princesa, yo creo que la que más me gusta fue de las primeras, en el año 92, Nelson Mandela, ¿no? Y así de la última época ahora, pues, Martin Scorsese lo tenía, el director, pues yo, Francis Ford Coppola, que no lo tenía, y bueno, me vino bien que viniera aquí a Asturias. Antiguamente no... Nunca había, no había actos como ahora, que ahora muchos premiados igual vienen un domingo y se pegan, están hasta el viernes, aquí están una semana, tienen distintos actos, conferencias en la universidad. Al venir el domingo, antes de que vengan los Reyes, pues están por aquí los premiados y bueno, tienes oportunidad de estar con ellos. O sea, que tú faes como los espías y los asesinos de las películas. Ah. Agarres la senda del que quieres conseguir, sabes dónde va a estar en cada momento y ahí te dejes caer ya. Tú. Sí, con tu más sonrisa. O menos como si fuera ahí un espía. Bueno, y también en aquella época no andaba con las firmas, pero había jurados en las memorias que tengo que venía igual Deborah Kerr de jurado. Que era más importante el jurado que el premiado. Que el premiado. Rockefeller, el financiero. ¡Qué barbaridad! Venían... ¿No tienes un autógrafo de Rockefeller? No, ¿será posible, Ander? Pero venían unos jurados. ¿En qué estabas pensando? Alberto de Mónaco, por ejemplo. ¿Algún autógrafo frustrado que dijeras, este no lo pude agarrar? Schumacher que vino, vamos, vino el mismo día, marchó el mismo día, entonces fue nada, visto y no visto. La reina, sí, los infantes, toda, ¿tienes toda autógrafos la, de todos? La familia, de la familia real, el único que me faltó fue el padre del rey, don Juan de Borbón y tal. Los demás miembros los tengo eméritos, los actuales, vuelvo a las hijas. ¿Cómo lo hiciste? ¿No se te echó encima uno, te placó, te no, llevó al suelo, no, te cacheó? Normalmente, bueno, y ahora... Bueno, los premios y muchas veces también vienen a distintas actividades, alguna vez que han venido al Principado y tal. Y normalmente, pues siempre, si vienen a un acto, normalmente el protocolo que suelen llevar, entran vienen al acto, pim pam, saludan a las autoridades y tal, tienen el acto y luego salen y ya van a la valla y saludan a todo el público, toda la gente, uno por uno, vamos. O sea que, bueno, no es difícil. Hay mucho ruido, óyesme. Sí, bueno, sí, ruido hay, pero sí, se es que oye, están haciendo obra, tienes que disculparnos. La idea era sacar a Woody Allen. ¿Tienes el autógrafo de Woody Allen? Sí, bueno, lo vi por primera vez cuando le dieron el premio Príncipe, en aquella época Príncipe de Asturias. Woody Allen. Bueno, de Woody Allen poco hay que decir, francamente. Todos conocemos su trabajo como actor, como director de cine. A todos nos ha hecho reír y también pensar este irónico... director que es más el director de cine norteamericano más europeo, sin ninguna duda. Bueno, tengo una enorme suerte y al principio me pareció, cuando me preguntaban sobre este premio, yo pensé que era un error, una errata de imprenta, no sé, algún error, alguien se había equivocado, así es como me siento. Le gustó bastante Asturias y ya vino sucesivamente en diferentes ocasiones Asturias. En esta afición tuya, Ander, ¿tienes rival? O como dijimos al principio, y es el rey de los cazautógrafos. No, hombre, rivales no. Conoces gente, que, en Madrid, por ejemplo, conozco gente que se dedica, sobre todo, bueno, hay alguno que también hace políticos y gente así... Otro perfil. Otro perfil. ¿Y algún autógrafo que te falte? Hombre, hay alguno... estaría bien tener en la colección algún papa, ¿no? Cuéntame alguna anécdota jugosa del mundo de los cazautógrafos. Bueno, por ejemplo, así con Michael Jordan, fue... por mediación de Severiano Ballesteros, que vino a la entrega de los premios. Y a los dos os gusta el golf. Y a los dos les gusta el golf. Y entonces coincidimos ahí que estaba en una terraza el sentado con su sobrino, me presentó a su sobrino, me estuvieron mirando fotos y echaron en falta a Michael Jordan. A Michael Jordan. Y me dijeron que dentro de 15 días, al de 15 días iban a estar con él. Y entonces que si me iba a Valencia y eso, pues que ellos... me aseguraban, vamos, me lo ponían en bandeja lo de las fotos, y así fue. La pregunta más importante, Ander, ¿alguna vez te pidieron un autógrafo a ti?
autor, bueno, alguna, a ver, igual alguna vez en la calle te ve, hombre, mira, este es soy, vamos a hacer al revés. ¿Ya firmaste alguno? Bueno, alguna vez te dicen, hoy vamos a hacer al revés, hoy nos firmas aquí, tal, bueno, alguna vez. Producción, bueno. Un bolígrafo.